Sara, Marta, Carlos, Eskerrik asko, Begoña, José Antonio, Lorena, Eskerrik asko. Agradezco, abrumada por el privilegio, la oportunidad de expresarme hoy aquí. Gracias. Muchas gracias a las víctimas del terrorismo vasco que nos han enseñado que la convivencia puede ser mejor, que se puede responder a la violencia sin violencia. Gracias a quienes nos han demostrado que el ser humano puede llegar a comportarse con esa dignidad. En lo que sigue voy a compartir unas reflexiones a partir de mi propia biografía, no porque tenga nada de particular, sino precisamente porque podría ser la de otras muchas personas del País Vasco, cada una con sus particularidades, pero que en lo que les es común, en sus zonas de intersección, representan a la mayoría de esta sociedad. Para esbozar mi perfil en unas pocas líneas, aunque ya se han dicho algunas cosas, diré que me crié en una familia nacionalista en la que se me hizo entender por qué no estaba bien celebrar el asesinato de Carrero Blanco, como era habitual de nuestro entorno. Yo tenía 15 años entonces. Luego, más tarde, fui del Carri, del Carri. Algo tampoco demasiado común en mi ambiente. Después, demasiado tarde, fui, como se ha dicho, miembro de Gesto por la Paz, algo que marca un salto cualitativo en mi vida y que es una de las mejores cosas que he hecho. Ahora soy miembro de la Asociación Gogoan por una memoria digna. Por lo demás, fui y soy una de tantos. Cito del libro Imprescindible, de Ana Rosa Gómez Moral. Allí estaba el terrorismo, sus ejecutores y los que le exhortaban. Allí estaban las víctimas, muchas de ellas sin más papel que morir. Allí estaba la sociedad omisa y extraviada. En esa sociedad omisa y extraviada estaba yo. Estábamos muchos. Como sociedad, en conjunto, y salvo honrosas excepciones, no hemos hecho lo suficiente. No lo hicimos a tiempo. Aún hoy seguimos sin romper silencios. Hubo miedo, pero creo que muchos, muchas de nosotros, no nos callamos por miedo. No al menos por miedo directo a lo que nos pudiera pasar. Fue más bien el miedo al entorno inmediato. Cedimos a la presión directa o indirecta de los compañeros de clase, de trabajo, de los parientes, de los amigos. La perversión moral que esta sociedad ha sufrido no ha funcionado en abstracto. Impregnaba y aún impregna bares, cuadrillas, lugares de trabajo, asociaciones deportivas, callamos. Por el euskera, por el franquismo, por las relaciones familiares, por las de cuadrilla, por las de trabajo, porque también los otros. El caso es que hemos preferido callar o no nos hemos atrevido a no hacerlo. Y a ratos al menos hemos conseguido no ser conscientes de que lo hacíamos. Oí una vez a Sara hablar de la burbuja de la vida cotidiana. Fuera lo que fuera, hay que decirlo, nos lo tenemos que confesar a nosotras mismas, que no se repita, decimos, como si solo con decirlo exorcizáramos el peligro. ¿Qué legado dejamos a las siguientes generaciones? ¿Qué les vamos a contar si no nos lo contamos a nosotros mismos? ¿Cuáles van a ser las raíces de los nuevos árboles si no les hablamos de corazón? ¿Van a tener que hacer comisiones de la verdad para reconstruir lo que ocurrió y para poder entenderlo? Si quienes lo vivimos en directo estamos aún aquí, esa parte nos toca a nosotros. Tenemos una responsabilidad histórica. Somos quienes podemos hacer que permanezca viva la conciencia de lo ocurrido, del mal. Esa conciencia sería el mejor antídoto para que el horror no se repita. No vale denunciar los silencios tras la guerra civil para hacer lo mismo nosotros ahora. No tenemos la más mínima excusa. Si no lo hacemos, nadie lo podrá hacer igual. No debiéramos cargar a las siguientes generaciones con una responsabilidad que nos corresponde. Ya nos hemos escaseado bastante. Mientras vivimos, inoiz ez da ezer erabat bukatzen. Bizi izan duguna, bertatu zaiguna. Egin duguna eta ez duguna. Zintzili daramago beti. Hor dago begiristan edo estalita, baina hor, norberaren baitan. Decía Luz Esperez de cada cual de la su mochila. ¿Quién va a decir cuándo que lo que ETA ha hecho es responsabilidad directa de ellos, pero que además tiene que ver con cada una, con cada uno de nosotros? Con lo que dije o no, con lo que hice o dejé de hacer,
No se trata de fustigarse, sino de tomar conciencia cada individuo, de ser conscientes. Solo así surgirá una sociedad mejor, una comunidad de personas que ha aprendido, que ha avanzado por su reconocimiento de lo ocurrido, no de lo ocurrido a otros o a un nosotros colectivo frente a nosotros, sino a cada individuo, de lo que nos ha pasado a cada una, a cada uno de nosotros. Solo desde esa actitud tendría sentido decir que todos hemos sufrido, porque cuando ETA actuaba, quienes no hemos sido víctimas, mientras no nos acercábamos a ellas, perdíamos dignidad como seres humanos. ¿Qué nos ocurre? Quienes nos dedicamos a la lingüística y dentro de la lingüística a la fonología, sabemos que los seres humanos no percibimos, aunque los usemos, aquellos sonidos que nuestra lengua no utiliza para distinguir significados. Así hay, por ejemplo, un tipo de S que no distinguimos quienes tenemos como primera lengua el euskera, el español o ambas. Sin embargo, en francés, esa S es suficiente para distinguir, por ejemplo, pez de veneno. Se podría decir que no se percibe aquello que no nos es lingüísticamente necesario. Haciendo una analogía, diría que durante mucho tiempo, una gran parte de esta sociedad hemos podido hablar la lengua de la opulencia, del bienestar, de lo bien que se vive aquí. Nos pudimos callar porque nos iba bien así. La sociedad vasca ha sido un lugar cómodo y nos ha permitido no meternos en líos. Pudimos hacer como que la solución a la violencia no iba con nosotros. Nuestra percepción fue, en el mejor de los casos, parcial. Se nos agotó la conciencia. Alberto Sullo habla de una conciencia mutilada. Y ahora que la violencia ha cesado, me temo que el agotamiento se afianza. No tiene paralelo, desde luego, en la creciente sensibilización de la sociedad ante otras violencias como la machista, el acoso escolar, los abusos de menores, las consecuencias de la precariedad laboral. Todas ellas causas que tienen precisamente en la sociedad vasca una visibilidad particular, algo de lo que hay que enorgullecernos, supongo. Pero junto a eso, durante 25 años, las comparsas de la tamborrada San Sebastián han pasado por delante del bar donde asesinaron a Gregorio Ordóñez como si aquello no hubiera ocurrido. Y los demás hemos comido deliciosos pinchos allí sin que nos temblara nada. Y a eso le hemos llamado ambiente, buen ambiente. Los profesores de la Universidad del País Vasco mayormente hemos vivido en silencio, dando nuestras materias como si nada, salvo las muy honrosas y escasas excepciones que han tenido a menudo que marcharse. No se les ha hecho ningún homenaje. No hemos sido conscientes de la atrocidad. No calibramos el horror, porque no estábamos con la víctima. No la veíamos. No estaba presente en nuestra vida. Sin duda, una gran parte de esta sociedad tuvo menos dificultad en percibir el sufrimiento de los presos de ETA, la injusticia de las torturas, la dureza de los exilios o el terrorismo de Estado. Eso sí formaba parte de nuestra vida. Estaba en la calle, en las paredes de los bares, en la decoración de las fiestas populares. Por eso, y por lo que hoy nos reúne aquí, quiero hablar específicamente de nuestra pasividad ante la violencia de ETA, de esa que aparentemente era como la S francesa en esta sociedad. En este sentido, en el manifiesto firmado por mi gran maestro Koldo Mitxelena y otros 32 en 1980, titulado con optimismo "Aún estamos a tiempo", se leen las trágicamente clarividentes palabras siguientes. La violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos de verdad en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles. Junto a nuestro silencio, ante el horror, han estado las palabras públicas, cotidianas, arropándolo, consolidándolo, sosteniendo la inercia, palabras insensatas. Hablar se dice en euskera itzegin, literalmente hacer palabra. Y las palabras se hacen llegando de una forma a un contenido y viceversa. El lenguaje humano tiene dos funciones básicas, la comunicativa y también la cognitiva. Esa ligazón entre forma y contenido participa en la formación del pensamiento y a menudo está contaminada por la manipulación interesada de ese pensamiento. No vamos bien cuando el pronombre nosotros no rebota en un vosotros, sino en un ellos, nosotros. No vamos bien cuando circulan palabras como españolista, de denotación brumosa y connotación envenenada.
No vamos bien cuando se acepta la autorización de Gudari, tanto para referirse a quienes se alzaron a favor de la República contra los golpistas, como para referirse a los terroristas. No vamos bien cuando no se sabe distinguir conflicto de violencia. No vamos bien cuando contextualización equivale a justificación. No vamos bien cuando se llama equivocación a lo que fue una opción, la de considerar que la vida humana valía menos que la idea de patria de unos cuantos. Si son molinos de viento, son molinos de viento, no gigantes, digámoslo. Puede ser divertido hablar de gigantes, puede dar mucho juego a literatura. Las metáforas, las imágenes, están muy bien en poesía y la poesía tiene su valor, que lo hemos visto. Pero no conviene hacer poesía cuando lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que intentar que nuestras palabras se atengan a su significado y su significado a la palabra. No podemos quedarnos, por ejemplo, en vaguedades como que todos hemos sufrido, en inexactitudes como aquí ha habido un conflicto, como si hubiera ocurrido una recesión. Aquí ha habido agentes y pacientes, asesinos y asesinados, extorsionadores y extorsionados. Ha habido quien ha apoyado a los asesinos y extorsionadores. Ha habido gente valiente que se ha opuesto a ellos. Y ha habido otra mucha gente que nos hemos quedado en distintas maneras, circunstancias y grados, mirando a otro lado. La violencia tuvo a su favor, además de sus instigadores intelectuales, además de quienes llevaron a la práctica las acciones criminales y además de quienes las apoyaron políticamente, el silencio de casi todos los demás, nuestra pasividad. Hemen gaizkileak egon dira, beraiek nahi bezalako etzena hil egin dutena. Batzuek ez dituzte gaizkiletza hartu, askatasuna izea dio ertzanak enkantak. Beste batzuek bai, baina ez gara gaizkileek kaltetuen gana hurbildu. Ez ditugu gurtakotza hartu, gurekin zerikusirik izan ezpadute bezala, kaltea beste gana hori zezala. Acabo de mencionar una canción vasca que oíamos con emoción en los últimos 80 y los 90. ¿Cómo no compadecerse de quien espera en soledad al lado de la cama vacía de la hija, del marido o el hijo encarcelado a muchos kilómetros de distancia? ¿Cómo no entristecerse con eso? Es bueno que sea así. Seríamos monstruos si no fuera así. Lo grave es que cuando yo, fan de Artzaina, desde sus comienzos, oía a Gary cantar aquello en un concierto, no me acordaba ni me compadecía de esas otras madres que habían perdido al hijo asesinado. No pasaba por mi mente la imagen de esas otras camas vacías. Taupadak gure bihotzea, como si no latiera también el corazón de tantos hermanos, hijas, parejas, de todos aquellos que ETA, luchando por el pueblo vasco, su cultura, su independencia, mataba en misericordia. Gure bihotzea, a nuestro corazón solo se añadían unos latidos y no los otros. Latíamos con los encarcelados y no con los asesinados. Sentimentalismo frente a sentimiento humano. Afectividad de trinchera. Me digo esto intentando sacudir diacrónicamente mi yo de entonces, preguntándome qué me pasaba. Y me preocupa particularmente pensar que hoy aún hay gente a la que le sigue pasando lo mismo. Pienso, por ejemplo, en quienes han actualizado esta misma canción, adecuando el número de camas vacías al número de presos actuales para corearla en las plazas de pueblos vascos las pasadas navidades. Esa bella canción sigue sosteniendo la creencia de que ignorar el mal causado puede ser askatas una isla, viento de libertad. Estamos contaminados. Recurro con perdón por el egocentrismo, por mi repetición a quien ya me ha oído, a dos anécdotas que suelo repetir porque fueron verdaderas epifanías para mí. Una se refiere a cuando dediqué un premio a la memoria de las víctimas de ETA. Alguien vino a decirme, después, que no estaba mal que lo hubiera hecho, pero que cómo se me había ocurrido decirlo delante de vosotros. La otra anécdota es de cuando, tras una reunión extraordinaria del Consejo Asesor del Gobierno Vasco, por el cierre del diario Hungaria, otro miembro del Consejo me recordó la parábola del hijo pródigo para explicarle por qué el Consejo había participado como tal en la gran manifestación en contra del cierre del periódico, pero no había protestado por el asesinato de Joseba Pazautundúa, ocurrido 20 días antes de esa reunión. Quien cerraba el periódico, me dijo, no era de los nuestros. Quien había matado a Joseba, sí, aunque estuviera equivocado. Ese foso abierto entre el mundo nacionalista y el no nacionalista
es más profundo que el existente entre los violentos y los no violentos. Ahí creo que ETA sí ha conseguido algo, algo que no es bueno. Amparada en el ultranacionalismo, apoyada en ignorancias interesadas o ingenuas, cuando no directamente en el miedo, ha conseguido afianzar en nuestra sociedad la sensación de que no ser nacionalista es algo que habría que justificar. Nuestro silencio lo ha legitimado. Arazoa da, ezin dugula gaia, alderdi moraletik, erabat eta bere izatu. Ezin dugula gainditu zarketa ideologikoa gureak eta ez gureak. Gurearekikoa da maitasuna, gogoona, noski. Baina onartezina da bestenganako gogoonik ezan. Zenbaiten gorrotoan sustraitua eta besteren gorrotoa bazkatu duena. Ese foso entre nosotros y ellos arrastró por el espejismo de la progresía y la revolución incluso a quienes no eran nacionalistas o no lo éramos muy fervorosamente. Siempre hubo una brumosa y difusa idea de autenticidad, de lo que es más de aquí, y que iba envuelto en el manto protector del sufrimiento histórico, específicamente de la guerra civil, como si la guerra civil hubiera sido entre vascos y españoles, más exactamente de España contra Euskadi. Hay entre nuestros alumnos todavía quienes lo consideran así. Todas esas cosas hay que decirlas, no contra el nacionalismo en su conjunto, nacionalismo al que pertenece una gran parte de mi corazón y de mi historia, pero sí para quitar peso a ciertos esencialismos, para facilitar la convivencia, para aligerar el aire, para aliviar el peso de algunas palabras, porque cuando se reflexiona sobre ellas, cuando se deja de decir nuestro país en singular, nuestra lengua en singular, el pueblo vasco en singular, nuestro pasado en singular, nuestro conflicto en singular, y sobre todo cuando se quitan las mayúsculas, resulta aún más absurdo y más cruel que se haya llegado a asesinar a tantas personas en nombre de esas ideas, de sus conceptos. Yo misma no me moví más allá de firmar algún manifiesto colectivo y algún artículo en la prensa en euskera, no hice nada físicamente hasta que asesinaron hace 20 años a Fernando Buesa y Jorge Díez. En nuestro campus, donde en el despacho en el que yo estaba, vibraron las ventanas en la Facultad de Letras. No sé si asociarlo a la cercanía física es un mero recurso narrativo. Lo que es cierto, lo que debe constar en mi parte del relato, es que fue cuando participé por primera vez en las concentraciones de repulsa contra ETA, la primera vez que salí a la calle con vosotros. También es que ese año, aquel manifiesto no equidistante que firmamos 140 personas del mundo de la cultura vasca contra ETA, el silencio nos cobijó, y si estás una está abierta. Nos tenemos que reeducar, hay que avanzar y para ello hay mucho que repensar. Las personas asesinadas por ETA no solo tenían derecho a vivir, sino que tenían derecho a ser quienes eran y a pensar como pensaban. Ahora tampoco deberíamos callar ante el hecho de que ETA solo se excuse por unas muertes sino por otras. No podemos regalar ni un gramo de legitimidad a nadie solo por dejar las armas. No podemos dar por buena una sociedad dividida entre nosotros y ellos, los otros. Ya que la lección ha sido tan amarga, aprendámoslo todo. Venimos de años sin oxígeno, en los que la tiranía de las armas iba acompañada de la tiranía de las miradas que controlan quién simpatiza con quién, quién canta quién. Esa tiranía de comportamientos que, como por osmosis, se han ido contagiando de los más convencidos a los no tanto, pero bueno, a los de esto es lo que hay, formando entre todos esa masa de silencio, de ceguera, que nos ha permitido vivir a la mayoría de vascos y vascas como si el asunto no fuera con nosotros. Cada cual en sus circunstancias y sin juzgar a nadie en el plano personal, tenemos que seguir reaccionando. Muchos lo hemos hecho tarde, otros aún no lo han hecho. No es un ejercicio de autoflagelación, sino de autorredención. Redimirnos, otra palabra sobre la que hay que pararse a pensar sin prejuicios. El mayor beneficiario de reconocer lo ocurrido es uno mismo, una misma. Tenemos ahora la oportunidad de redimirnos, de hacer lo único bueno que se puede hacer con el horror que hemos vivido. Hagámoslo. Hagamos cada cual nuestro relato, sin preocuparnos tanto de si el relato general, el relato con R mayúscula, será uno o serán varios, si saldrá un cuadro abstracto o será un patchwork de colores. En esta parte individual del ejercicio no hay que perder energía en adelantar el resultado final. Es trampa escudarse en la dificultad de llegar a un consenso para no asumir la responsabilidad que corresponda a cada uno. La práctica misma del ejercicio nos cambiaría, nos curaría.
¿Qué hice cuando mataron en Bilbao a José María Aguirre, cuando hirieron a Recalde en San Sebastián? ¿Dónde estaba yo cuando un coche bomba mató a 6 niños y 5 adultos en Zaragoza? ¿Y qué dije a quién? ¿Cómo es que me acuerdo de aquello que pasó en, una calle del centro aquel mes de octubre mientras yo preparaba las oposiciones? ¿O iba mucho a la playa yo aquel verano en el que hubo 20 muertos en 12 semanas, aquel año en el que más de 40 personas fueron asesinadas? ¿Qué firmé o dejé de firmar? ¿Qué comenté en el trabajo? ¿Cómo me justifiqué el no ir a una concentración? ¿Dónde estaba yo y cómo reaccioné cuando mataron al hermano de Ana y al de Maite, al padre de Iñaki, al de Jaime, al marido de Marisabel? ¿Cuántos años tenía yo cuando mataron al padre de Ángel y Lourdes? ¿En qué bar estaba y qué fotos había en las paredes? ¿Ponía a Aure Tahore, a quien había secuestrado o mandado secuestrar a Revilla? ¿Por qué no fui al concierto de Imanol tras el asesinato de Javier? Cada cual sus preguntas, cada cual sus respuestas, pero nunca la indiferencia. Si cada uno lo hacemos, ya no saldremos a la calle igual, ni diremos las mismas palabras, ni respiraremos del mismo modo. Ciertamente, el recordar nuestra pasividad cuesta respirar, pero el aire es más limpio. Se trata de ver el mundo con otros ojos, transformarse. Se trata de no olvidar, de obligarnos a recordar los hechos, lo ocurrido, de releer los nombres, edades, circunstancias vitales de cada víctima, el lugar y el día del atentado, y ligarlo con nuestra memoria individual. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos quienes no teníamos aquellas balas, aquellas bombas, aquellos secuestros? Ahora que las armas han callado, que no falten las palabras, que no sirva el silencio, la mirada escolar. Plantearnos el futuro perdidos en generalidades y abstracciones, en la confusión de sufrimientos, es, además de fundamentalmente injusto con las víctimas, como construir viviendas en suelo contaminado. Que vea cada una, cada uno cómo lo hace, a quién le cuenta sus trozos de verdad, al menos consigo mismo, cada una delante de su espejo. Si lo hacemos sinceramente, ya no podremos reeditar, como si fueran de actualidad, los discos clandestinos del franquismo, jugando a que seguimos allí. Ya no nos resultará tan fácil cantar 8-8-A como si el padre preso lo estuviera por la libertad de Euskadi. Subiar libro izaiteko, hemen gertatu bazto txatzen ikasi garren epe. Para que nuestros hijos sean libres, habremos de reconocer que durante años hemos dado cobijo a la bestia que nos ha ido engullendo la conciencia. Cada cual se tendrá que enfrentar a lo que le corresponda. En este terreno no vale ampararse en la culpabilidad de otros. No avanzamos enrocándonos en las inercias, aunque sean las que la pasividad. Es necesario reconocer nuestras propias vivencias para reconducir esta sociedad. Hay que contribuir a deshacer la idea perversa de los dos bandos, romper los bloques para pasar a la convivencia de ciudadanos diversos. He empezado dando las gracias y quiero terminar pidiendo perdón a todas las personas a quienes nuestros largos y amplios silencios, el vacío que las ha rodeado, han revictimizado. Quiero también pedir perdón a las víctimas porque las acciones de ETA se hacen en nuestro nombre y porque solo el encuentro con las víctimas nos devolverá la ilusión de mirarnos de frente en el espejo. También debería seguramente pedir perdón porque sinceramente temo que este pueblo del que formo parte no se está esforzando en recordar lo que tantas, tantos, durante tanto tiempo mientras ocurría, conseguimos no percibir. Ojalá me confunda y las semillas de bondad e inteligencia lleguen a germinar para que brote sabia de conciencia y perdón. Horrela izango adelante.